Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo directo. Vamos con, en principio, la última sesión de La Noche que Morí. Aventura que os recordamos que estamos jugando con el Rastro de Cthulhu. Aventura del módulo Sombra sobre Finland. Módulo muy interesante y en un futuro puede que hablemos un poquito de él porque trae aventuras muy, muy diferentes y muy interesantes. Y bueno, pues lo dicho, vamos a continuar con nuestra aventura y bueno, hoy debería ser el gran final, así que vamos a ver, queda nada, queda una página de aventura, así que vamos a darle caña a ver qué tal se da. Muy buenas a los que estáis por aquí, Master Pifias, el hombre que ríe, muy buenas a Bar y a todos los que os vayáis pasando. Y bueno, pues vamos a presentar en primer lugar a mis maravillosos jugadores que están un día más por aquí. En primer lugar a Sam interpretando a Goldsmith. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, hola, hola. Como siempre, los previos a estas partidas siempre son muy divertidos. Así que si estoy un poco más colorado es por las risas. Lo vamos a dejar ahí, sí, lo vamos a dejar ahí. Muy buenas también a Sandra, interpretando a Martha Stone. ¿Qué tal? Hola, no voy a hacer declaraciones. vamos a echar de menos los cosplays de Sandra en la partida. Además ha tenido uno diferente en cada sesión. No es porque no sepa recordar lo que me he hecho en la anterior. Para nada. Tenemos también por aquí a Alex interpretando a Howard Oaks. ¿Qué tal, tío? Pues bien, ya deseando que me mates, tío. Me quedan dos o tres masters que me maten en toda la comunidad, sí. Entonces ya puedo hacer el combo, ¿no? Y a seguir. Sí, me estoy haciendo de rogar, ya estamos, esta es la quinta sesión y llevas cinco sesiones en mi canal y no has muerto ninguna de ellas todavía. Vamos a ver si rompemos esa corriente, vamos a ver. Aquí ya todo el mundo Master Pifias, Víctor, Álvaro, Anurrol, o sea, yo Master al que voy, Master que me mata, así que ya, yo... Bueno, tío, es tu seña, dos muertes espectaculares. Y tenemos también por aquí a Víctor interpretando a Glenn Roach, ¿qué tal? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Nada, bien. Contento porque, hombre, llevo tiempo esperando. Si hoy es la última sesión, pues Alex tendrá que morir, digo yo, porque si no, esto no es una partida ni un canal serio. Así que bueno, imagino que acabará cayendo y si no, tenemos un plan alternativo ya al grupo por si no pasa. Esperemos que no me obliguéis a ello, pero bueno. A ver, será culpa tuya, José, todo. Ya te lo digo. El navajazo por la espalda siempre es una opción, así que no la descartemos en ningún momento. Y bueno, como brevísimo resumen, tampoco vamos a resumir demasiado porque jugamos la semana pasada y pues, es el último capítulo, así que si estáis aquí entendemos que habréis visto los cuatro anteriores. Pero bueno, recordad que están aquí, es un grupo de investigadores que están aquí investigando un caso un tanto excepcional, ya que una tal Tiris ha estado... pues, sufriendo unos episodios bastante extraños. Descubrieron que ella decía ser un fantasma, fueron investigando, han descubierto una asociación a la que acudía, en la que parece que el jefe esté detrás de lo que le pueda estar pasando. Y bueno, además tuvimos una visita porque ese hombre se hacía llamar a sí mismo Nyarlathotep, mencionó a los mitos y al final Martha y Glenn se liaron a hacer llamadas y acabaron recibiendo la llamada de un caballero que más tarde conocieron en persona, que decía que su jefe, que su señor, no estaba muy de acuerdo con el uso que se le estaba dando al nombre de Nyarlathotep. Y la verdad es que la sesión anterior fue un poquito eso, sobre todo fue esa escena con ese hombre tan, tan peculiar, hombre por llamarlo de alguna forma. Y bueno, vamos a reanudarlo y a ver cuáles son los últimos pasos que hacen en esta aventura y vamos a ver cómo desenlaza todo esto. Así que porque me acabo de acordar que la última vez estaba la intro en bucle y me acabo de acordar y la acabo de quitar ahora mismo, así que normal que me he acordado, así que lo siento, sé que en mi canal os gusta que la intro se reproduzca dos o tres veces a lo largo de la partida, pero hoy en principio la vamos a tener solo una vez, pero bueno, os dejo con ella, os dejo con la intro y en cuanto terminemos con ella empezamos con nuestra sesión, así que ahora nos vemos. Thank you.
Bueno, o sea, es que, pues, es que ojalá algún día voy a pasar de silenciar micrófonos, porque las mejores cosas de mi canal ocurren cuando los micrófonos están silenciados. Se ha creado aquí un debate de quién mata más a Alex, que es un debate que creo que da para un directo de un par de horas por lo menos. La respuesta es Víctor Romero, no busquéis más. El que más ha matado por ahora es Víctor, que lleva dos, creo. Me vio obligado. Bueno, pues vamos, ahora sí que sí, vamos ya con nuestra sesión. Vamos a poner un poquito de ambiente por aquí. Encontrarás los volúmenes del West Together, por si no lo habéis hecho. Y vamos a ello. Muy bien. Pues recordemos que nuestra anterior sesión la dejamos en una cafetería. Allí habían tenido la reunión con Robert Blake, este hombre pequeño, encorvado y con cara de batracio que bueno, pues les ofreció una especie de trato o algo así. Lo dejamos justo ahí. Y la verdad es que podemos retomarlo en ese mismo instante o quizá un poco más adelante, ya dependiendo de lo que me digáis que queréis hacer. Contadme, ¿dónde queréis empezar? ¿Seguís ahí? ¿Quizá habéis vuelto a la oficina? ¿Habéis ido a algún otro sitio? Contadme vosotros, ¿qué es lo que más os apetece? Yo creo que habríamos acabado ahí y habríamos vuelto a la oficina, ¿no? En un silencio casi sepulcral en el coche. Sí, yo creo que después del momento incómodo con el señor este. Perfecto. Pues entonces vamos a ver una secuencia de escenas en las que vemos a nuestros cuatro investigadores en el coche de camino a la oficina. Como bien decía Sam, el silencio es sepulcral en el coche. Posiblemente aún conservéis alguno, ese puño americano, ese par de dedos ennegrecidos. Estáis en las mangas de las camisas de algunos de vosotros llenas de manchas de sangre. A los pies de Glenn en el coche, su perro, Alex, que se mantiene también en el mismo silencio. Y vamos a pasar a otra imagen, donde se mantiene ese silencio, donde solo se escucha cómo se da tres vueltas a la llave de la oficina. Se abre la puerta y nuestros investigadores, los cuatro, se sientan cada uno en su mesa y ese silencio se mantiene durante unos minutos. ¿Qué es lo que rompe ese silencio? Contadme. Pero ese hombre, miro a Howard, nos ha ayudado. Te ha ayudado, ¿no? Se ha deshecho de esos matones. De uno de ellos, dice, pero ¿lo habrá hecho a cambio de algo? José, sí, del camino al sitio, yo sí que me quiero fijar en si me han seguido estas personas, dado que me había fijado en si nos habían seguido, me habían seguido. Pues esta vez me quiero fijar yo de nuevo. Vale. Si nos han seguido. Pues si quieres, hazme una tirada de sentir el peligro. Ya estamos con las tiraditas. Casi todas las tiradas de la aventura puntos, las ha hecho. No, voy a gastar puntos porque el último día me fundí casi todos, me quedan dos y probablemente sintamos peligro dentro de poco, así que un 4. Oh. Un 4. Vale. Vale, un momento que no se están actualizando. Vale, ahora. Muy bien, pues durante el camino, si te vas fijando por los espejos del coche, estás completamente seguro de que nadie os sigue. Y seguramente sea el único momento en el que sientes que no te están siguiendo desde ese encontronazo que tuviste en el callejón hace un par de noches. Vale, pues conduzco un poco más aliviado.
Hasta eso ya. Allí en la oficina. Cuando lleguemos a la oficina, yo voy a ver. Voy a encerrarme detrás de mis libros. Y mirando constantemente hacia mi hija y hacia Glenn, voy a pesar de que me cuesta, voy a coger una navaja que tenga por ahí Howard. Un cuchillo, quizá, de cocina, si no. Y voy a comenzar a grabar en unos cachos de madera que haya por el lugar o que pueda tener yo, unas tablillas. Voy a empezar a grabar unos símbolos de protección que haya leído en algún libro de mitología egipcia. Y lo voy a hacer un poco a escondidas, como cubriéndome con esos libros. Mientras yo mismo me niego a creer lo que estoy haciendo, que pone tan en duda a lo que estoy acostumbrado, ¿no? Así que voy a estar simplemente tallándolos, sabiendo que no tiene ningún tipo de fuerza por sí solos, pero que en el fondo, muy en el fondo, me dejan un poco más tranquilo. Yo seguramente esté con la guía de teléfonos que teníamos en la oficina. Y ya tengo buscado el nombre que quiero, es el de Trade Nathan, pero estoy como jugando con el bolígrafo, haciéndole círculos, 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 y estoy como pensando en qué voy a hacer. Pues... mientras cada uno de vosotros sigue ensimismado en sus cosas y apenas se ha roto el silencio, se escucha, si prestamos atención a Ethan con estallando esos símbolos, se escucha el bolígrafo de Martha haciendo círculos todo el rato sin parar. Y de pronto ese silencio, esa tranquilidad oscura que os rodea, se ve interrumpida y seguramente os sobresalte, os asuste, puesto que de pronto el teléfono de la oficina empieza a sonar. ¡Coño! Mira a Martha. Me acerco al teléfono. ¿Lo coges tú? ¿Lo cojo yo? Dame, lo cojo yo. Y dejo el bolígrafo y me pongo al teléfono. Hola, hola. Soy Kent. Ah, señor Kent. Sí, dígame. Llamaba para saber cómo iba la investigación. Tiris está peor y llevamos unos días sin saber nada de ustedes. Las investigaciones llevan su tiempo y el caso de su prometida es delicado. Y estoy como hablando y mirándoos a todos a la cara, en plan, no sé qué hacer. Pronto tendrá noticias nuestras. Esta misma tarde le llamamos con novedades. De acuerdo. Quizás deberíamos reunirnos cuando puedan, si pueden a última hora de la tarde o cuando puedan. He leído un par de cartas que han llegado a casa de Tiris y hay algo extraño. Sí, con su abogado. No sé, parece que estaba realizando algunos cambios en el testamento. Quedaremos esta tarde. ¿Dónde le viene bien vernos? En casa de Tiris, por ejemplo. Bien, nos vemos allí. Ahora le tengo que dejar, tenemos que volver al trabajo. De acuerdo. Si me lo permites, José, mientras están teniendo la conversación, voy a guardar esas pequeñas tallas
como quien no quiere la cosa, esos pequeños jeroglíficos tallados, los voy a tratar de guardar en los bolsillos de la ropa, de los percheros de esta gente. Que supongo que tendremos un perchero junto a la puerta. Entonces, como levantándome para acercarme a la mesa de mi hija mientras habla, voy como a buscar algo y a meter en los bolsillos, quizás en el bolso de ella, en la gabardina de Howard, en la chaqueta de Glenn. Y luego me acercaré a la mesa. Muy bien, pues todo vuestro. Contadme. ¿Qué más vais a hacer? ¿Vais a esperar hasta la tarde? Entonces hemos quedado con este esta tarde. Sí, me ha dicho que ha visto cartas entre Tiris y su abogado, algún tipo de cambio en su testamento. Estaba preocupado y como no sabe nada de nosotros. Eso pasa con algunas sectas religiosas que convencen a la gente y hacen que dejen sus posesiones a la secta o al culto. Neithal, sin duda. Parece un trabajo de ese telepredicador o lo que sea. La verdad es que cuadraría. Deberíamos quedar con él. ¿Y la otra reunión? Esa es solo cuando tengamos a el impostor. No nos han dicho ni lugar ni hora. ¿Y vamos a tener a ese impostor? Por eso decía que deberíamos quedar con Lizal. Pero lo habéis pensado bien, me levanto. Parece incómodo, ¿eh?, con lo de quedar con él. Me levanto. ¿Lo habéis pensado bien? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quedar con él? Miro a Howard. ¿Darle un golpe en la cabeza? ¿Qué demonios tenemos que hacer? ¿Acabar con él? Miro a Ethan. No somos asesinos. Tampoco secuestradores. Eso creo, ¿no? Te miro con media sonrisa cuando dices eso. Desde luego que no lo somos. ¿Qué tal si mientras decidimos qué hacer, nos dividimos? Supongo que no hace falta que vayamos todos a hablar con él, ¿no? Podemos quedarnos un par aquí. Oh, por supuesto. Yo creo que Howard debería de ir. Es muy persuasivo cuando quiere. Yo con Neithal no debería hablar, en cualquier caso. Bueno, sus matones ya no están, ¿no? Queda uno. Y ve cómo va su peso. Bueno, con uno. Vale, está bien, yo te acompañaré. Iré contigo. No, ya le acompaño yo. ¿Seguro, Ethan? Y arqueo una ceja. Yo... ¿Qué pasa? ¿Te preocupa que no sepa defenderme? ¿Seguro que dos personas que no creéis en nada de lo que él predica queréis ir a hablar con él? ¿Se bueno, te ocurre pues, algo mejor? Si queréis nos cambiamos, id vosotros dos y nosotros vamos a ver al marido y a ver si de paso le cobramos ya algo, que llevamos aquí ya una semana de investigación y ni un dólar he visto todavía. Eso, bien. Yo podré hablar con Kent, me siento seguro. Creo que podré convencerle. Vamos, Howard. Estoy ya en la puerta. Sí, podías venir tú conmigo, papá. Bien, pues que así sea. Bueno, pues nos vemos aquí. Miro el reloj. En un par de horas o tres y... Si no, el que llegue antes que llame a la policía o lo que sea. Bien. O sea, que te llamamos a ti. A la de verdad. Te sonrío. Bien. Marta. Tened cuidado, ¿vale? Lo mismo digo. Gracias.
¡Vamos, Alex! ¡Ven! Le doy un toque a mi pierna y vemos cómo Alex sale disparada hacia junto de mí. Pega un salto y se sube a mi regazo. Tan adorable, le acaricia la cabeza. ¡Vamos, Howard! ¡Hay trabajo que hacer! Venga, vámonos. Salimos, cierro la puerta. No sé qué haría si me faltases, Alex. Espero que no te pase nada. Nunca. ¿Y tú, qué? ¿Te has rendido ya con Martha? ¿Ves cómo estoy aliviado mientras bajo las escaleras contigo? No es asunto tuyo. Bueno, joder, somos colegas, ¿no? ¿Me lo puedes contar? Está casada. ¿Eso o que estás mayor para ella? Ay, nunca estoy mayor para una mujer, Alex. Digo... ¿Cómo? ¿Cómo? Y me subo al coche rápidamente, ruborizado. Subo y nos vamos de allí. Ay, la gente es tontísima en el chat. Tengo que bajar el puto bot de las mayúsculas porque se está baneando todo por reírnos en mayúsculas. Ay, vale. Muy bien, pues... Martha y Ethan, vais a ir a buscar a Natal, entonces, entiendo. Vale. Sí, la idea. Vale. Pues hacedme que lo encontréis. Va a ser quizá bastante complicado. Vale. Así que... Hacedme una tirada a uno de vosotros que me haga una tirada de seguir, creo que se llama. Va a ser bastante difícil. Uf. Y no podemos ir a la... podríamos ir a la secta directamente. Sí, entiendo que os pasaréis por ahí, pero lo más seguro es que no esté ahí porque sabe que algo se cuece. Pues se me da fatal, amigo. A mí también. No tengo ningún punto. Yo tampoco. Perfecto, bien, hemos subido el reparto de equipos, chicos. El mejor equipo. Padre e hija unidos. Padre e hija no tienen ni una neurona entre los dos. Pues hacemos una tiradita a uno de vosotros, lo que queráis. A ver si hubiese suerte. Dale, hija. Toma ya. ¡Un 6! Ay, qué potra, me cago en la leche. Te iba a decir, solo me vale con un 6. ¿Qué potra te das, cabrón? Esa es la neurona. Vale. Pues... Solo una, pero vale por 1000. Pues seguramente vuestras escenas sucedan a la vez y una buena parte de la paséis buscando a Nathal. Pero después de preguntar en las oficinas donde tiene esa... Pues bueno, donde hacen esas reuniones, os dicen que hoy, al parecer, tenía entradas para el teatro en la ciudad. Nos dicen la obra, pero la verdad que hay un par de teatros y os saben indicar a cuál es. Así que podréis, por ejemplo, esperar a la salida a ver si sale o algo similar. ¿De acuerdo? Perfecto. Sí. Siendo así, vale. Pongamos que quizá esperéis, una vez lo habéis sabéis dónde está, esperéis una hora y pico fuera. Preguntáis y si preguntáis os dirán que hay una obra en curso ahora mismo y que tardará una hora más o menos en acabar. Y una vez termina la hora y poco... Antes de que termine, déjame... Sí, dime. Sí, una perfecto. Pregunta. Supongo que estaremos... tomando algo o sentados en un banco en alguna esquina o algo. Marta, ¿has pensado qué vamos a hacer en cuanto le encontremos? Yo había pensado en invitarle a un café. La verdad es que no tengo mucha idea de
como... No sé, quizá hablar con él, dejarle que nos cuente todas las patrañas que tiene en su cabeza, meterlo en el bolsillo. A mí me va a costar mucho convencerle de que me creo sus... Y ves que iba a decir patrañas. Sus ideas. No hace falta que le creas a él. Solo tienes que hacer como que me crees a mí. Bueno. Bueno, pues intentemos eso. Y si no, seguro que a Howard le parece bien el viejo truco del tacón en la cabeza. Sí, si eso es nuestro segundo plan... Sí, no, por supuesto, nunca es el primero. Tendríamos que tener como alguna señal o algo, ¿no? Para decir, nos vamos a salir fuera de la cafetería para no darle el golpe dentro de un lugar público. Claro que no, hija, no me voy a descalzar en un lugar público. Está bien saberlo. Perdón por lo de antes, papá. Por lo de esta mañana en la cafetería. Da igual. Vamos a concentrarnos en esto. Vale. ¿Qué tal te van las cosas por casa? Y no digo nada más. Muy bien. Lo dejo en Marta empezando a explicarle toda la movida que está con su marido y con su hija. Pues... cuando el sol se está empezando a poner, se puede ver justo alineado con la avenida en la que estáis, al fondo. El cielo se tiñe de unos rojos y naranjas. Y de pronto se empieza a escuchar algo más de barullo, haciendo que capte vuestra atención y os dais cuenta de que las puertas del teatro se han abierto y unas cuantas decenas de personas comienzan a salir de él. ¿Le vemos salir a él? Sí, le veis. ¿Está acompañado? Pues hazme una tirada de sentir el peligro. Lo tenemos detrás. Pues voy a... Vosotros estáis acompañados. Wow. Voy a gastar... Me quedan 3 puntos. Voy a gastar un punto. ¿Vale? Muy bien. Cinco en total. Perfecto. Pues puedes darte cuenta de que al principio te da la sensación de que va solo, pero puedes ver que unos metros por detrás le sigue uno de sus hombres. Bien. ¿Quieres que me acerque yo? No. Vamos los dos. Vamos los dos. Vale. Y te señalo al tipo que creo que le acompaña. Vale. Yo me acerco con la mejor de mis sonrisas. Muy bien. Yo también. Perfecto. Pues vamos a dejarlo ahí por un momento. Y vamos a ver qué pasa con Glenn y con Howard. Os dirigís, o si no tenéis intención de hacer nada especial por el camino... podemos decir que acabáis de llegar a las inmediaciones de la casa de Tirís. Y bueno, os recuerdo que es una casa de una casa baja, típica, de barrio, de viviendas. Y la verdad es que todo está bastante tranquilo. No hay nada nuevo ni reseñable a primera vista. Bajamos del coche. Espera, Howard. Vuelvo dentro.
¿Qué? ¿Qué piensas de este caso? Cierro la puerta. ¿En qué sentido? A ver. ¿Nunca has tenido la sensación de que nadie te entiende? Te mira a los ojos. Ves una mirada de ilusión. De que no encuentras a esa persona que case contigo perfectamente. ¿Has tenido esa sensación alguna vez, Howard? Puede ser, pero si esto es una proposición, Glenn, no... No voy por donde tú estás para yendo, nada. ¿Eh? Para nada. Esto va más allá. Piensa en Tiris. Piensa en ese hombre, Nathan, en lo que hace. Da esperanza a la gente. A mí no me parece más que un ilusionista. Pero ¿y si la ilusión es más importante que la realidad, Howard? ¿Y si es más placentera? Da igual, ¿no? Si no es real, ¿qué coño me importa? ¿Y si la realidad es ese hombre que nos visitó a la cafetería? ¿Te gusta más la realidad, Howard? Ese sí que no era real. ¿Ah, no? Saco el puño americano del bolsillo. Aún ensangrentados, con sangre seca. ¿Esto no es real, Howard? Tócalo. Te lo pongo en el pecho. Tócalo, lo cojo y lo pongo en el salpicadero. Pero vamos a ver, ¿qué coño te pasa? Ya está, un puto caso. Un ilusionista y alguien que se lo ha tragado. Ya está, esto no tiene más. Si tú lo dices, me vuelvo. Y trucos de magia. El loco ese llevaría... A saber de quién son estos putos dedos. De un vagabundo, seguro. Tengo la sensación de que pronto vamos a descubrirlo. Abro la puerta. Vamos. Hay alguien con quien hablar. Un caso real que resolver. Cierro la puerta. Abro el coche y cierro de un potazo. ¿Y a ti de dónde te viene esto, tío? Venga, antes de esto eras... hago así gestos en la cara casi. Eras más cabal, joder. ¿Ahora ya te tragas los trucos de magia de esta mierda de gente? Mucho has leído tú para querer tirarte a... Y se te ha metido en la cabeza. Ay. Ojalá. Ojalá encuentres a esa persona que te complemente, Howard. Te veo muy triste. Y empiezo a caminar hacia la puerta de la casa. Y vuelo detrás de él, acelerando el paso para ponerme a esa altura. Pero vamos a ver. ¿Te has dado ahora por la novela romántica o qué? Mantengo el silencio. Mantén los ojos abiertos, Howard. Pero manténlos tú, que parece que estás con la mente en otro lado. Golpeo en la puerta. Bueno, me hago así un gesto y me recompongo de la conversación. Podéis escuchar casi al instante de que toquéis a la ama de llaves de la casa, la señora Bethel. Como dice, sí, ya voy. Tras unos segundos abre la puerta. Caballero, es un placer verles de nuevo. El placer es nuestro. ¿Qué tal, señorita? Bien. Tiris no está tan bien, por desgracia. Estamos trabajando en ello. ¿Está el señor Kent por aquí? Sí, llegó hace una hora, más o menos. Está tomando un café en la sala de estar. Vamos para allá, pero... Cuéntenos. ¿Cómo está la señorita? Oh, está peor, parece. Se ha levantado sonámbula las últimas noches. Cada vez parece más débil. ¿Dónde está la señorita Dumont?
Señora, perdón. Está descansando ahora mismo en la cama un rato. ¿Podría llevarme hasta ella? Howard, ¿por qué no vas a hablar con Kent? Venga, yo hablo con Kent. Gracias. Sí, cuando claro. Te vayas, te hago un gesto muy de... Cuidado. Pues... Sonrío. Continúas, Glenn, con la señora Bethel por el fondo del pasillo hasta llegar a la habitación de Tiris. Mientras que Howard, sabes, como ya estuvisteis aquí, que nada más entrar a mano izquierda tienes la sala de estar, donde en cuanto pones un pie dentro puedes ver a Kent, que se seca las manos en los pantalones. Parece que está nervioso y le sudan. Y se pone en pie. Señor Oaks, es... ¿Qué tal, Kent? ¿Cómo está? ¿Le estrecho la mano? Bueno, he estado mejor. No, claro, claro. Desde luego yo creo que todos estamos teniendo unos días complicados. ¿Se sirve una copa? Sí, por favor. Sí, creo que me viene bien. La señora Bethel me ha preparado un café, pero le hace falta algo, un añadido, por lo menos. Claro que sí. Yo, si tiene usted zumo, le echaré algo. Por supuesto. Estoy al metajuego. Me encanta. sirve un par de copas. Te trae la tuya. Y bueno. Muchas gracias, Kent. Han descubierto algo. Yo tengo algo de información que quizás sea interesante. Todo lo que me pueda contar nos interesa muchísimo, porque, sinceramente, Kent, no... Mis compañeros piensan una cosa y yo no estoy del todo de acuerdo con ellos, así que me gustaría saber su opinión y, sobre todo, lo nuevo que sabe usted. Pues, ¿qué son esas cartas de las que nos dijo la llamada? Sí, al parecer... ha estado... Tiris ha estado... hablando con su abogado. Parece que querían hacer algunos cambios en el testamento. Hoy he llamado esta misma mañana a la oficina, pero al parecer se encuentra fuera durante unas horas. He dejado el encargo de que me den los datos de los cambios, porque no entiendo el cambio, no tiene más familia. ¿Cuál es el cambio que se ha...? A ver, voy a intentar adivinar, pero ¿le ha quitado usted el testamento, tal vez? No estoy seguro. Lo único que sé es que se hablaba de un nuevo beneficiario. Ya. Yeah. Bien. La señorita Tyrese no ha salido de aquí, ¿verdad? No, no. Lleva unos días sin salir, o eso creo. Yo muchas noches no... No puedo estar aquí, pero la señora Bethel se encarga de ella y aunque se levanta, ella la vuelve a acostar y se encarga de que no le pase nada. Entiendo. Me doy una vuelta por la habitación y ahí, igual de esto es, voy a ningún lado, pero ¿te acuerdas que dejó un libro guardado en la mesita, escondiéndolo precisamente de Glenn? Me da un poco el rollo. Voy a ir a la mesita y voy a ver si está dentro el libro. Muy bien. Pues sí, lo puedes ver. Sigue guardado. Seguramente el separador esté más avanzado esta vez. Pero puedes ver ese libro de El Cuervo y otros poemas de Edgar Allan Poe. La edición de 1845. Un libro que debe valer bastante dinero. Pero sí, sigue ahí. Vale. Vale, paso las páginas mientras hablo con él. Voy buscando algo raro, ¿vale? Pero bueno. Perfecto. Bien, entonces... Verá, creemos que su mujer ha sido encandilada, de alguna manera, por una secta. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser eso? Estamos todavía... tratando de investigarlo y sobre todo de resolver lo que esta gente trae. ¿Tiene que ver con esa
Esa, la señora Crane, esa mujer con la que se juntaba. Sí, va relacionado por ahí. Dítase. Y... no sé, no sé, ¿qué debemos hacer ahora? Por ahora estamos nosotros trabajando en ello, estamos haciendo... Voy a empezar a sacar el lado charlatán de Hogwarts. Estamos haciendo una gran labor, verá, llevamos varios días trabajando, mínimo 20 horas, apenas durmiendo. Vamos, de hecho, nuestros compañeros están descansando, apenas pueden, y pues hemos venido nosotros dos. Y... verá, señor Kent, los gastos de esta operación empiezan a ser altos. Sí, ya sabe que el dinero no es ningún problema. Claro, lo que pasa es que empezamos a necesitar fondos ahora. Sí, saca... se empieza a tocar la chaqueta y saca un talonario de cheques. Y dice, claro, ¿cuánto necesitarían como adelanto? Ah, voy a hacer la del... 100... Voy a ir viendo la cara que él pone, ¿vale? Pero bueno, sí, yo qué sé, 100. Vale, vamos a tirar, en esta época es una pasta, venga. Vale. Te mira y dice, sí. Con un pequeño adelanto de $100 más o menos podremos pagar algunas cosas que tenemos que... O sea, la información en esta ciudad no es barata. De acuerdo, sí. Y te lo firma, se queda unos segundos. Y finalmente lo escribe, se queda unos segundos pensando y finalmente lo firma, lo arranca y te lo entrega. Gracias, Kent. De verdad que nos hacía falta en este momento. Bueno, desde luego estamos continuando con la investigación. Nos está llevando a un punto que desde luego no esperábamos, desde luego. Vale, vamos a cortar ahí un momento y vamos a ver qué pasa. ¡Ricos, ricos! Vamos a ver qué pasa con Glenn, porque... La señora Bethel te acompaña hasta la puerta y entreabre y puedes ver una habitación en penumbra y en el centro su cama, esa cama de matrimonio en la que puedes ver el cuerpo de Tiris descansando bajo las colchas. ¿Podría dejarnos solos, por favor? Es importante. Sí. ¿Quiere que la despierte? Ya lo haré yo. No se preocupe. De acuerdo. Sí, sin problema. Y cierra la puerta tras de ti. Ahora que tengo la habitación ante mí y ella está dormida, voy a echarle un vistazo a toda la habitación. Quiero ver si hay algún elemento en su mesa camilla o en algún mueble, algo que me llame la atención. No voy a husmear, no voy a toquetear nada, solo estoy mirando. Puedes ver un plato de comida sin tocar prácticamente. Un sándwich al que apenas le ha dado un par de bocados. Y por lo demás, la verdad es que a simple vista no hay demasiado que llame la atención o que parezca de un interés especial. La habitación sigue bastante ordenada, seguro. Si fuera por Tiris todo estaría lleno de porquería seguramente, pero la señora Bethel parece que sigue manteniendo la casa bastante en orden. Me acerco a Tiris Dumont. Y voy a arrastrar una silla levemente para hacer un poquito de ruido hacia el lado donde está tumbada. Voy a sentarme en esa silla. Y si no despierta, voy a intentar de moverla un poquitito, suavemente. Cuando arrastras la silla, parece que se mueve un poco. No estás seguro si está despierto, pero en cuanto tocas su brazo para moverla... ¿Ken? ¿Qué ocurre? Señora Dumont, no soy Kent. Mi nombre es Glenn Rhodes. Soy uno de los
de los que colabora con su marido, ¿me recuerda? Ah, sí, sí, claro. ¿Qué ocurre? Voy a poner un rostro serio, real. Me gustaría ser franco con usted, ¿puedo? Sí, por supuesto. Cuando habla con Nyarlathotep, ¿le responde? Sí. El ángel Nyarlathotep siempre, o casi siempre, responde. Sonrío, pero por dentro algo se rompe un poco. ¿Y por qué quiere dejarle todo su dinero a Neithal? Porque se lo quiere dejar a él, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Por qué dice eso? No está intentando cambiar. ¿Está intentando cambiar el destinatario de su herencia? No, nunca haría. No lo he hecho. Interesante. Y una cosa más. No la molestaré más, Teris. ¿Ha visto usted a Nyarlathotep alguna vez? No sé si algún día podré verle de verdad, pero sé que ha estado conmigo y que lo está. Podríamos decir que lo he sentido. No creo ser digna de poder apreciar su belleza. No creo que lo llegue a ser nunca. Le cojo la mano. Teris. Los dioses son caprichosos. Pero tenga por seguro que si alguien se merece la atención de ellos es usted. Ahora descanse. Tranquilícese. Trataré de solucionar lo que esté pasando. Gracias. José. Dime. Tengo bastante conocimiento en ciencias ocultas. Esto me puede sonar a una hipnosis de Neithal. ¿Podría sonarme a algo así? Sí, seguramente. Si realmente ha hecho eso, ha cambiado los datos. Y te parecía desde luego que era sincera con el no haberlo hecho. Sí, crees que sí. Te podría cuadrar. Vale. Eso me reconforta por dentro. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Pero no tiene ningún sentido que no se acuerde de que ha cambiado el testamento. Y estoy muy seguro que ningún dios, por muy poderoso que sea, le interesan la herencia de una mujer. O de un hombre, me da exactamente igual. Me levanto. Descanse, señorita Dumont. Creo que volveremos a vernos pronto. Te hace un leve gesto con la cabeza y vuelve a acurrucarse en la cama. Marcho hacia donde esté Howard. Cuando abres la puerta puedes ver a la señora Bethel como pasa por el pasillo con una bandeja, con unas bebidas, mientras se dirige a la sala de estar. Y allí, si vas, os reunís los cuatro. ¿Qué tal, Glenn? Muy bien. Muy bien, Howard. Señor De White. Ese abogado
¿Podemos hablar con él? Aunque sea por teléfono, será solo un segundo. Lo he intentado y pueden intentarlo ustedes. Me han dicho en la oficina que está fuera de la ciudad hasta mañana. He pedido que me den todos los datos de los cambios que se han hecho en ese testamento, en esa herencia. Muy, muy bien. Haga una cosa. En cuanto sepa quién es el destinatario, llámenos, por favor. Y a poder ser, vigile a la señorita Dumont. Que no salga de su habitación. Así será. Howard. Muchas gracias, señor Kent. A ustedes. Vámonos. Sí, sí, nos movemos, nos vamos. ¿Qué tal, Glenn? ¿Cómo ha ido la cosa? Howard. ¿Estarías dispuesto a reducir a ese hombre? A Nathan. Joder, ¿sí o no? Sí. Vale, es un timador, pero de verdad. Creo que ha hipnotizado a Tiris. Y creo que lo ha hecho con mucha más gente. Vaya. Ahora va a ser un hipnotizador, ¿verdad? Por supuesto. Es un impostor. Recuerda que tenemos que entregárselo a alguien. Esperemos que ese también sea un impostor. ¿Qué otra cosa si no va a ser? Vale, pues vamos a casa y nos vamos con esta gente y... ¿Pillamos al tío? Vamos directamente. ¿Cómo? Hacia donde estén. Ya han ido, ¿no? No, quedamos en la oficina. Ellos iban a... No. Y vamos al coche. Perfecto. Ethan, Marta. Podemos ver a Marta con una sonrisa de oreja a oreja. Falsa, pero muy bien disimulada, como siempre lo ha hecho. Frente a ti, frente a vosotros, está Nathan. ¿Qué hacéis? Señor... Nathan. Pero bueno, señorita. Señor... Goldsmith, ¿no? Un placer volver a verles. ¿Han venido al teatro? De hecho, no. Veníamos a verle a usted. Nos han dicho que estaba viendo una obra. Sí, así es. ¿Ha estado bien? Sí, a mí... me gusta mucho el teatro y... bueno, no es la mejor que haya visto, pero... desde luego ha resultado... interesante. Me alegro entonces. Veníamos a proponerle tomarse un café después del teatro y hablar. Le recuerdo que me prometí tomarnos uno juntos cuando salí de su centro. Por supuesto. Y dígame, ¿de qué deseaba hablar? Creo que ambos podemos intercambiar información interesante y llegar a un acuerdo que nos beneficie a ambos. Muy bien, pues si me permiten, me gustaría poder invitarles a ese café. Y señala hacia una pequeña terraza que hay frente a vosotros. Le prometo que solo será un momento, digo, tras carraspear. Y miro por encima del hombro al que le acompaña. ¿Mesa para cuatro, entonces? No. El caballero está trabajando. Seremos tres. Sonrío. Bien, si ya estamos sentados. Sí, toméis asiento. La verdad que no hay demasiada gente. Está es última hora de la tarde y la gente empieza a recogerse hacia sus casas, así que estáis cómodos, no tenéis gente alrededor.
mejor. Verá, creo que la forma en la que nos despedimos no fue la más adecuada y... No quería que dejar la conversación ahí, la verdad. Por supuesto, pues. Aquí me tienen, me dijo su colega, el señor Oak, que tenía ciertos problemas y que necesitaba mi ayuda. ¿Eso le dijo? Sí, así es. Sí, bueno, quizá para él son problemas, para mí son mis ideales. Yo venía a proponerle un trato, más que contarle mis problemas. Sí, además el señor Oaks no es que sea la persona más elocuaz. Ni la más sutil. Sí, ya lo vi. Tuvimos una agradable conversación la otra noche. ¿Ah, sí? Sí, así es. Nos encontramos por la calle. Verá, como bien sabrá, soy una conocedora de las artes ocultas y de gran parte de las cosas que realiza en sus sesiones. Sí, me di cuenta de que parecía que sabía de qué iba lo que estábamos haciendo. Eso me gusta que haya más gente interesada y leída en estos temas. Sin embargo, me quedé con algunas dudas y la verdad, me gustaría que me las resolviese. Me aproximo a usted con la mayor de las curiosidades y la menor de las malas intenciones, la verdad. Estoy rodeada de gente que no sabe apreciar estos conocimientos de la forma adecuada y creo que en usted puedo encontrar a alguien con quien entenderme. Pues, soy todo oídos. ¿Es real todo lo que hace allí? Por supuesto, no lo dude. Debo admitir que mi primera... Solo doy bienestar a quien lo necesita. Debo admitir que mi primera impresión era algo desfavorable para usted. Pero también es cierto que llevo poco tiempo en este mundillo y el tiempo que he pasado en él ha sido sola. Así que ruego disculpe mis modales. Yo estoy intentando adularle y comerle la oreja todo lo que pueda a este hombre. Muy bien. Pues me da igual que tengas adulación o no, la verdad. Pero de momento se muestra bastante receptivo a hablar. Vale, no me parece como que me está... como que le estoy dando mala espina ni nada, ¿no? No de primeras. Okay. Aunque si sospecháis y tú te estás tirando el rollo, sabes que perfectamente se lo puede estar tirando él también. Vale. Me gustaría asistir a una sesión privada. Sé que es poco convencional, pero la verdad es que no me gustan las multitudes y creo que distraen más que favorecen el trabajo que usted hace. Entiendo que es una labor social la que ejerce, pero querría, si es posible, asistir a una en exclusividad con mis compañeros. Le pagaríamos lo necesario. Claro, si así lo desea. Mañana mismo podríamos hacerlo, por la noche. ¿Deberíamos llevar algo? Cuando yo hago rituales suelo encender velas, inciensos. Disponemos de todo eso, no se preocupe. Entiendo. ¿Podría hacerlo a domicilio? Nunca lo he hecho, la verdad. Quizá no reciba los mismos influjos. Todo lo que tenemos en la sala
ayuda a que los dioses focalicen su esencia y su poder hacia los rituales. Podríamos intentarlo, pero es posible que no funcionase. Mira, es... Mi padre lo dice, porque sigue siendo algo escéptico y... entiendo que deben darse todas las condiciones favorables para estos ritos y que usted ha creado un espacio en el que se dan. Pero sería... ¿Sería posible hacerlo en un lugar neutral? Si lo que usted... no quiere es venir a nuestra casa, lo cual es completamente comprensible después de su encuentro con nuestro compañero. ¿Podríamos hacerlo en una librería, por ejemplo? De acuerdo. Es un lugar en silencio. Prepararé el material y mañana mismo, si me dan una dirección, allí nos veremos. Le agradezco muchísimo concedernos esta segunda oportunidad. La verdad es que se aprecia bastante. La verdad que sí, le digo. Por cierto, seré yo la que se ofrezca voluntaria. Sí, por supuesto, lo imaginaba. No se preocupe, allí le ayudaré en todos esos problemas que usted pueda tener. Verá cómo una vez acabemos, sentirá mucho mejor. Muchas gracias de nuevo. Creo que le deberíamos dejar disfrutar de su café y de su tarde después del teatro. ¿Verdad, papá? Sí, claro. ¿Me deja un número de teléfono para poder contactar con usted? Por supuesto. Bien. Te lo escribe en un... o seguramente incluso te dé una tarjeta de Antropos y te la entregue. Sonrío. Sí, gracias. Vamos. Sí, vamos. Un placer. ¿Qué actitud ha tenido su guardaespaldas mientras estábamos hablando con él? No ha parado de miraros en todo el rato y seguramente sobre todo te ha estado mirando a ti mientras Martha y Neizar hablaban. Ha estado mirándote de arriba abajo, de vez en cuando miraba a Martha, pero sobre todo a ti. Ha estado como a unos 10 metros de vosotros, ha mantenido distancia, pero no ha parado de mirarte. Vale. Mientras estamos de camino, Martha, ha sido como demasiado fácil, ¿no? Sí, yo también lo creo. Por eso he preferido que quedásemos en la librería. Bien pensado. Deberíamos decirle a Howard que pida refuerzos por si nos hace algo en el... Sí. Bueno, hablemoslo con estos en la oficina y ya decidimos qué hacer. Volvamos, que ya me duelen las rodillas. Sí, vamos. Pues seguramente Glenn y Howard hayan llegado un poco antes, puesto que vosotros tuvisteis que esperar un buen rato a que saliera Nathan. A que saliera, sí, Nathan. Y una vez llegáis, os reunís todos, la noche ya ha caído. Y vosotros me diréis. ¿Qué tal ha ido? Miro al suelo, Martha. Bien, sorprendentemente fácil, la verdad. Hemos quedado mañana en la librería de mi padre para hacernos una sesión privada. Vale. Creo que tengo algo. Pero quiero hablarlo con vosotros antes de decidir.
¿Sabéis lo que nos contó Kent? Bueno, lo que te contó Marta. Que había cambiado esa herencia de destinatario. Pues ella no lo recuerda. Hablé en privado. Y esto no puede ser otra cosa que hipnosis. Este tipo debe estar hipnotizando a la gente para sacarles todo el dinero que pueda. De ahí los lujos que le rodean. De ahí esa fundación, Anthropos. Creo firmemente que así lo hace, pero también le pregunté por Nyarlathotep y me dijo que hablaba con él, que le contestaba, pero que nunca lo había visto. ¿Qué creéis? Miro a Ethan. Te miro como un poco más rato del necesario. Como si estuviera tratando de descubrir algo en tu mirada o en tu forma de moverte o de comportarte. Como si estuviera viendo algo. ¿Estás bien, Glenn? No. Dudo de muchas cosas. Pues la hipnosis sí que es posible. Eso me cuadra más. No es mala teoría. Entonces es un impostor. Ese tipo, ese pintor, estaba en lo cierto. Y si es un impostor, vamos a cazarlo. Y si lo cazamos, ¿para quién lo estamos cazando entonces? ¿Para otro impostor? Mira, Marta. No. Me parece muy bien que que seguramente esté hipnotizada Tiris, pero recordáis que a mí también me habló Nyarlathotep, ¿no? ¿Ahora estoy yo loca? ¿Ha sido un impostor o...? De ahí mis dudas. No quería insultarte. Vuelvo a mirar hacia el suelo. Por eso dudo. Creo que es irrelevante que sea un impostor o no para el caso que tenemos entre manos. Quiero decir, al final lo vamos a tener en un lugar conocido a buen recaudo para poder sacarle la información de qué le ha pasado a la mujer de nuestro encargo, ¿no? Pero... Recordáis por qué estamos aquí, ¿no? ¿Y si nos hipnotiza? Igual no hay que dejarle hablar, al menos no al principio. Miro a Howard. Vamos a ver. Este tío está haciendo algo con ella, y eso está clarísimo, y toda la secta que tiene detrás no es trigo limpio. Así que lo que tendremos que averiguar es quién coño quiere que la atropemos también. ¿Para quién estamos trabajando otra vez? Y ya está, y si el momento bueno para atacarles en tu librería, pues será allí. Atacarle. Mientras tanto, yo me voy a acercar al mapa que nos dieron en la cafetería y abrirlo. Lo abres y, de nuevo, recordemos que es un mapa de la ciudad, pero bastante desfasado, muy antiguo. Ethan no lo podría fechar con exactitud, pero... Es fácil que sea, que tenga fácil ciento y muchos años, seguramente. No, solo quiero fijarme en la zona en la que sé que está la librería, los sitios en los que hemos ido, y quiero fijarme si hay alguna señal o algo que me llame la atención. Absolutamente nada, el mapa está en blanco. Vale. Me quedo aparte de la conversación que estáis teniendo. De todas formas, mi tienda tiene una sala reservada. No tenemos por qué estar los cuatro presentes cuando haga el ritual. Por si acaso te preocupa que nos hipnoticen.
Bueno, supongo que ya tenemos un plan. ¿Tenemos que llevarla a alguna parte? ¿O tenemos que dejarlo allí y ya vendrán? ¿Cómo era el trato, Marta? Cuando se concerte la cita, lo sabrá. En cuanto... Eso es lo único que dijeron. En cuanto dices eso, de repente, el teléfono suena. Cógelo tú, Howard. Venga. Voy al teléfono. Lo levanto. ¡Sí! No está. No está, Tiris. No, no la encuentro. Oyes a Kent. Kent, pero tenías que vigilarla que no se fuese. Ah, ha desaparecido. He ido a la habitación, creía que seguía durmiendo, pero no está y no sé dónde ha podido ir. Me giro. Pongo cara de alarma total, ¿vale? Cuando os miro. De acuerdo, iremos a buscarla. Sí, rápido, yo voy a seguir buscándola por aquí, sí. ¿Tienen idea de dónde puede estar? Por Dios, búsquenla, no quiero que le pase nada. Vamos a ello. Y cuelgo. Tairis ha ido. Pero venís de verla, ¿no? Se ha ido, ya está, da igual, vámonos. Menudo inútil. Vamos a la puerta del zoo. Allí estaba cuando la encontramos otra vez. ¿Tú crees? ¿No habrá ido a la fundación? Esperad. Dos opciones. ¿Está con Nathan? ¿Y si la lleva consigo? Como rehén. Para que no le hagamos nada. O dos. Puede que esté en la puerta y sigan al Glazotep de verdad. Yo voy al cajón mío y cojo dos cargadores de la pistola. ¿Hacia dónde vamos? ¿Nos pilla de camino el zoo? Sí, sin mucho problema. Si vais en coche, la ciudad es pequeña. Podemos pasar por la puerta. Venga, va, ya. Yo estoy ya bajando, vamos. Vaya. Arrancando el coche. Coged vuestros abrigos. Digo en un gesto que no me habéis visto hacer nunca, que es coger vuestros abrigos y daros... Muy bien, pues vamos a ver una escena rápida y trepidante en la que todos, como si se estuvieran equipando con la equipación militar antes de saltar al campo de batalla, y Zan va entregando los abrigos a cada uno de los investigadores, y rápidamente, mientras se los siguen poniendo, van bajando por las escaleras de madera del edificio. Rápidamente llegáis a la calle, subís al coche, el coche arranca y os perdemos de vista entre las calles. Conducir rápido. Me habéis dicho que vais a pasar por el zoo. Sí. En primer lugar. Vale. Pasáis conduciendo. Y la verdad es que ya no hay demasiada gente por la zona. El zoo está medio a las afueras, como vuestra oficina, que está seguramente en el último barrio antes de llegar ya a las afueras de la ciudad. Y no hay demasiada gente. Así que es fácil fijarse y os llama la atención que la puerta del zoológico, que está cerrado a estas horas, se encuentra entreabierta. La cadena con el candado que lo cierra está apoyada en una de las rejas. Oh, oh. Howard, ¿vas delante? Ay, venga. Te sigo. Yo sigo también. Voy detrás. ¿Qué se ve un poco alrededor? Así en el sitio. Nada, ¿no? Nadie. Nada, empezáis. Se pueden escuchar el sonido de alguno de los animales. Pero no hay absolutamente nadie alrededor vuestro ahora mismo. O sea, entráis en el zoo. Pues sí. Howard va adelante. Lo recuerdo, por si acaso. A la mínima que entramos en el sitio, yo voy a ir con la mano puesta en la pistola casi todo el rato, ¿eh? Perfecto.
Sí, la puedes llevar incluso desenfundada sin problema. Comenzáis a avanzar por el zoológico. Algunos de los primeros animales empiezan a hacer algo de ruido cuando os acercáis a sus jaulas. No hay nadie. Todo está a oscuras. Las luces del zoo están apagadas. La iluminación de las linternas que lleváis en el coche son prácticamente lo único que os permiten ver el camino que pisáis. Seguís avanzando hasta que veis que al fondo parece escucharse algo, una voz de mujer, la voz de Tiris. Podéis verla al final de la calle del zoo en la que estáis. Está quieta, con el cuello hacia arriba. Parece que está hablando con alguien, alguien que de nuevo no podéis ver. Agarro a Howard. Con cuidado. Acerquémonos a ver qué dice. La empecéis a escuchar. Sí. Sí, ni a Razotep. He hecho todo lo que me has pedido. Sí, sí. Los preparativos han finalizado. Estoy lista para hacerlo. Estoy lista para abandonar este mundo y unirme a ti. Podéis ver cómo se parece que se arrodilla. Enfrente de ella veis que hay unos setos y unas cuantas piedras de decoración. Desde luego no veis a nadie. ¿Lleva algo en las manos? No, pero ya que te fijas, te das cuenta que cuando se arrodilla, parece que empieza a buscar entre las rocas. Empiezo a acercarme a ella despacio. Puedes ver cómo encuentra algo y lo levanta. El brillo de la luna refleja. Puedes ver algo pequeño que brilla. Un poco, algo metálico. Te parece una llave. Y en ese momento se levanta y se dirige con ella hacia un lugar, hacia la puerta que abre la jaula de los leopardos. Voy a toda hostia. Quiero placar. Claro, antes de que lo haga. Hostia puta, tío. Que se lo comen los tigres. Ahora no, José, maldita sea. Ha llegado Amazon, perdón, tío. Acá ha llegado, sí, ha llegado un paquete de Amazon, lo siento. Lo siento. Contadme, perdón. Yo me abalanzo contra ella, o sea, ni de coña le dejo brillos a esas jaulas. ¿Qué coño? Yo voy detrás, me voy a interponer. Vale. Yo voy a correr también hacia ella. No tanto como yo. Yo probablemente estoy paralizada. O sea, que yo no corro. Pues, ¿quién iba primero en ese momento? Primero yo. Vale. Pues hacedme una tirada de atletismo. Para Hogwarts va a ser difícil, pero un pelín más fácil. Para el resto va a ser un poquito más complicado, puesto que vais algo por detrás. Joder. Yo gasto 2 puntos. Idem. 3. A mí no me quedan más. Ni de coño me la juego. Sí, yo voy a gastar. ¡Uno! Venga, jugar, tío. No, me he metido en la jaula. ¡Tú también eres uno! Yo tengo un 4. Bueno, a ver, 1 y 2, 3. ¡No! Víctor, somos los peores, tío. ¿Qué cojones? A mí yo me iba a gastar 1. Vale, ¿has tirado o no? No, espera.
Uy, espérate. Ah, oh, se me ha quedado pillado. Un segundo. Venga, otro uno, Sam. Uy. Venga, pues nada. Ha gastado un 4, tío. Sí. Todos tenemos un puto 4. Joder. Dime que no voy a verle morir a los vale. tres mientras estoy repito, Howard va primero, lo repito. Lo dijo él además, ¿eh? Muy bien. Yo tenía muchas ganas de correr, ¿no quieres ir tú delante ahora? Te adelantaste tú, yo iba a decir que iba yo, pero... Yo, la narrativa es lo importante, Howard. Empezáis a correr hacia ella, a todo lo que os dan las fuerzas. Aunque le gritéis, no se gira hacia vosotros. Cuando estáis a unos 3-4 metros de ella, podéis escucharlo. Abre, suelta la llave en el suelo y abre los brazos. En la puerta completa oscuridad. De repente un par de ojos brillan. Un gruñido, un rugido. Y un leopardo salta justamente sobre ella. Empieza a arañarle. No habéis llegado a tiempo. Necesitáis sacar un 5 para poder llegar a tiempo. ¿Qué hacéis? Rápido, contadme. Me quedo petrificado. Yo me quedo petrificado. ¡Dispara, Howard! Mete un tiro al aire. Muy bien. Disparas. Y de pronto el leopardo se echa hacia atrás un par de pasos, como que se encoge. ¡Glenn, ayúdame! Podéis ver ahora cómo hay sangre en el torso de Tiris. Y rápidamente ese leopardo, puedes ver Howard cómo te mira. Y pasa de estar encogido a ponerse en una posición a la espera de lanzarse de un salto por ti. Disparo. Pues tírame armas de fuego. Esto está aquí. Venga, tengo 10 puntos. Vamos a gastar 3, ¿vale? ¿Puedo dejar de tirar en este juego? 6 y 3 es 9. Vale, perfecto. Impactas. Estás. Tírame un D6, que creo que es el daño que hace el arma. En la ficha deberías tenerlo. El daño a media distancia. El arma hace más 1. A media distancia. Más 1 a media distancia. Vale. Sí. Pues un D6 más 1. 4. Vale. Pues le das un tiro que le impacta en el lomo, ¿vale? Le hace... Seguramente la bala haya entrado y haya salido. Empieza a sangrar a gorgotones, pero rápidamente, con su velocidad, ya se había lanzado a por ti. Y aunque se le hace complicado por el golpe, va a intentar saltar a por ti, a tu yugular. Y vamos a ver... ¿Qué es lo que consigue? De hecho, como tiene unos cuantos puntitos en escaramuza, ¿cuál es tu umbral de golpe? No. Mi respuesta es no. El umbral está, perdón. Abajo a la izquierda. Abajo a la izquierda. Sí, 3. 3, vale. Pues se va a gastar 2 puntos. Ah, no, pero tengo 4, pero está bugueada y no se me actualizó. Que tengo un atletismo más de. Tengo 8 y me debería dejar tener un par 4. Vale, 4. Pues entonces va a gastar 3 puntitos. Así que no voy a tirar porque con un 1 sería suficiente. ¡Ah! Se te lanza encima y. ¡No puede ser! Y se engancha con una de tus garras, con una de sus garras a tu torso, a tu pectoral. Y con ese impacto de bala no consigue engancharse y empieza a caer poco a poco mientras sigue enganchado a ti y te araña. Vamos a ver el daño que te hace. Vale. Aquí no hay. Yo voy a ayudarle después. ¿Eh? 7 puntos de daño. ¡La profecía! Te ha abierto una herida bastante fea en el pecho. No voy a opinar. Voy a ayudarle. Voy a coger un palo o algo que haya tirado por ahí. Vale, puede que incluso una barra metálica, con suerte. Cualquier cosa que pueda agarrar por ahí cerca y quiero partirle, o sea, en la columna. Quiero darle un castañazo bueno. Muy bien, pues hazme una tiradita. No, si aún me dará algo. Vale, esto es escaramuza, ¿no? Sí, justo. Esto. Yo voy a intentar ayudarle. Voy a intentar ayudarle gritándole a la bestia de alguna forma para llamarle la atención mientras grito: ¡No, Howard, no! Yo quiero hacer una cosa que haría Marta, que es empezar a gritarle a Nierlazote.
coño. ¡Páralo! ¡Te doy lo que haga falta! ¡Páralo! Pero eso no te lo vas a ver tampoco. Date. Vale. Glenn, hazme una tiradita. Venga, es que voy a gastar... Es que como me da a mí... Es voy a que... gastar 3 puntos de escaramuza, vale. Voy a quedar solo con 1 porque es que, joder, no me quiero arriesgar más y voy a tirar a más. ¿Te imaginas que me parte la crisma? Madre mía, tío. Es que esto me da miedo. Ya, voy a tirar. A ver. Pues un 1. Más 3 puntos, un 4. Pero vamos, vale, ¿por qué? Bueno, suficiente para... Sí, sí, ya. Para faltarle menos mal. Joder, colega. Muy bien. Pues hazme una tirada de daño que va a ser de... Oh, no me acuerdo cuánto eran las armas improvisadas. Creo menos 1, creo. Uno. ¿Puede ser? Sí, creo que sí. Pues un de 6. La puño es menos 2, improvisada sí, menos 1. Cierto, justo. Pues un... Joder. Uy, esto... Seguro que no estará bugueado. Buah, tío, tiré 4 veces 1, 3. No sé cuántas putas veces tiré 1. Pues no hay daño. Howard, lo siento, tío. Le golpeas. Lo que sí que parece, Glenn, es que se ha fijado en ti. Vale, ¿qué hacéis los demás? Contadme. Aparte de lo que habéis hecho, que... Bueno, va a ser... A no ser que... Bueno, Marta sí está a su rollo, pero Izan, cuéntame que... Entiendo que te has acercado un poco, estás gritando para intentar entretener a ese leopardo. Cuéntame, ¿qué vas a hacer? Voy a... Después de ver el percal TM, voy a mirar a ver si alrededor de la jaula, en la parte exterior o incluso, aunque no lo creo, en la parte interior, hay una de esas grandes pértigas que tienen arriba uno de esos lazos para poder controlar las bestias para... De alguna forma, ¿no? No sé si sabes a lo que me refiero. Estas sí, que tienen sí, una razón. Sí, sabes lo que dices, sí. Pues me pega eso a una tirada de preparación. ¿De preparación? Muy bien. Seguramente lo vas a encontrar, pero vamos a ver si es fácil encontrarlo. Mira, chaval, tengo 8 puntos, así que... Pues gástate y todo tuyo. Me voy a gastar 3 puntitos porque... Mi pana vale, no puede... No hace falta ni que tires. La encuentras bastante fácil cerca de la puerta de donde ha salido. Pero vale. Ese guepardo se fija, como digo, en Glenn. Y rápidamente, con un movimiento bastante ágil, se lanza a morderte en el muslo. Vamos a hacer una tirada. Voy a gastar un par de puntitos. No, venga, voy a gastar 1, a ver si suerte. Ah, mira, para él gasta menos. Pues no lo ha habido. ¡Vamos! Pues ¡vamos! Cuéntame cómo consigues esquivar ese bocado. Cuando le voy a dar con esa barra de hierro, ese felino se echa a un lado. ¡Bum! La barra de hierro impacta a nada de la oreja de Howard. ¡Pum! Golpea contra el suelo y me quedo por un momento congelado. Cuando vuelvo a mirar el rostro del felino, está cerca de mi pierna, pero consigo agarrarle la cabeza, impulsarme para empujarle la cabeza contra el suelo. Clava los dientes en el suelo y lo suelto rápidamente. Mi pie pasa al otro lado de la cabeza de Howard. A punto estoy de reventarle la cabeza con el palo y de pisarlo con el pie, pero no sé cómo consigo evitarlo. ¡Levántate, Howard! ¡Ahora! Y me aparto hacia atrás. Howard, ¿qué haces? Vale. ¿Lo tengo cerca, al bicho? Sí, muy cerca. Vale. Le voy a poner el arma, pero en la piel, ¿vale? Y disparo, descargo, si puedo, incluso. Muy bien, pues hazme la tirada. ¿Se puede hacer más de un disparo o no? Pero... Creo que con pistolas no. Necesitas una arma automática. Pero vale. Hazme... Ahora sería una tirada a bocajarro. Vale. Entonces, hazme... Eso es... Tírame armas de fuego, en primer lugar. Vamos a gastar... Voy a gastar 3 puntos... 3 Perfecto. Y 3 son 6. Le impactas y ahora tírame el de 6 un más de 6 el con más 3 por abocajarro. Venga, acaba con él, por Dios. 5 de daño. 5. Perfecto, pues ese segundo disparo le impacta de lleno. La bala no sale, se ha tenido que quedar alojada y por la parte que le has disparado ha debido alojarse en algún órgano importante. Porque rápidamente da un grito de dolor y se aleja, se revuelca un poco en el suelo gritando de dolor. Y rápidamente, cojeando, prácticamente sin usar la pata trasera, que parece que
que no le funcione bien ahora mismo. Empieza a alejarse y se marcha. ¡Vamos, vamos! ¿Me puedo levantar? ¿Estoy en condiciones o en qué plan estoy? ¿Cuánta vida tienes? ¿A cuántos puntos? 3. Sí, de momento sí. Puedes seguir actuando normal, pero tienes una herida bastante fea. Vale, pues voy a intentar agarrar a Tairis. ¡Vámonos, vámonos! En vista de que ha sido muy inútil que coja el palo, aún así no lo voy a soltar, pero sí voy a cerrar la jaula de los guepardos estos. Perfecto. Por si hay... Hacer bien, sí. Yo conforme pasáis por al lado mía, te ayudo y te cojo de otro brazo para poder ir marchando. Venga, que vendrá la policía pronto, rápido. Vamos. Muy bien. Yo le ayudo con Tairis. Pues si se ponen ellos dos a llevar a Tairis, voy al coche y lo arranco. En plan, no, la idea es ayudarte a ti. Ah, tú me ayudas a mí. A ver, ella está peor que yo, ¿no? ¿En qué plan estamos? Sí, bueno, a Tairis os la encontráis. Parece que sigue viva. Está más o menos igual que tú. Tiene una herida bastante fea también en el pecho, unas cuantas rasgaduras. Tú seguramente estés algo peor. Parece que habéis llegado rápido. Y bueno, va a tener unas heridas bastante feas, pero no parece que peligre su vida, ni mucho menos. Habéis llegado a tiempo. Vale, pues a toda hostia el coche. Y vámonos. Muy bien. ¿Al hospital? ¿No? ¡Una mierda! ¿Cómo se llama? No, a la oficina. ¿Cómo se llama? Está muy bien, vale. ¿Qué oficina? ¿A la librería? No, pues eso es mañana, ¿no? No vaya a ser que se os infecte la... ¿Pero cómo vamos a ir? Explícale tú al señor policía, verá usted, me ha atacado un guepardo. No tenemos ningún contacto de algún médico privado. Nosotros como oficina. Nos vamos del zoo, eso por lo pronto. Sí, pero tenemos que tratarte la herida, Howard. Que esto no es nada, hombre, es un rasguño. ¿Tenéis puntos en primeros auxilios? Por lo menos para... Esto es solo un rasguño. Yo sí tengo, ¿vale? Me ha sacado un jaguar. Es que no. Tú explícale eso al policía cuando vayas al hospital. ¿Qué te pasa? Se me han sollado las rodillas un poco. Si tenéis... Si no, algo, ¿tú sabes el seguro? La que nos va a cobrar, que esto es Estados Unidos, que esto va a ser mortal. Si tenéis algún conocimiento de primeros auxilios, aunque no vayáis a recuperar mucha vida... Podréis ir a casa de cualquiera, a casa de Tiris, a la oficina y a intentar, al menos entiendo que en la oficina tendré botiquines, que Tiris en su casa también tendrá, al menos para limpiar las heridas y que no os infecte y demás. Yo me encargo. Pues ¿dónde vais a ir? Contadme. A la ofi. Vale. Perfecto. Pues conducid hasta allí. Tiris sigue... Seguramente no esté en trance, haya despertado, pero por las heridas está débil, está aún más pálida. Y ¡Hablad con ella, que no se duerma! Le estoy acariciando la cabeza. El otro. Y poniéndole la mano en el pecho y en el asiento de atrás. Estoy tratando de presionar la herida lo máximo que pueda. Tranquila, tranquila, Tiris. Pronto estarás bien, te lo prometo. ¡Acelera, joder! Rápidamente el coche acelera. Podemos verlos a toda hostia conduciendo por la ciudad hasta que finalmente llegáis a la oficina. Bajáis como podéis, ayudándoos unos a otros. La ropa de Hogwarts se ha llenado, todo el pecho se ha empapado de sangre. Un par de personas que pasan cerca se os quedan mirando extrañadas y asustadas. Continuáis. Y cuando llegáis a la puerta de la oficina, os sorprende que Kent está con un papel en la mano, esperando en la puerta y andando nervioso. Dios mío, ¿qué ha pasado? Tiris, señor Kent, cariño. Cálmese, ¿qué pasa? Cálmese. Vamos, venga, vamos adentro. Sí. Voy con mi hija tratando de que no mire a su mujer y tratando de llevarlo a la oficina, a un rincón. Muro de contención los dos. Perfecto. Le sentáis en una silla de madera mientras... traéis también a los heridos y bueno, contadme, Glenn, cuéntame un poco qué vas a hacer para ayudar a que esas heridas no se infecten. Mientras la pongo encima de la mesa de Hogwarts, empapa todos los papeles de sangre, empiezo a arrugarlos, tirarlos, quedará inservible y necesitará limpieza seguro, pero la coloco boca arriba
Rápidamente voy al botiquín y empiezo a coger vendas. También cojo alcohol. No el de beber. Y me dirijo directamente hacia su cuerpo. Abro un poco el camisón, que me imagino que llevará. Y empiezo a desinfectar las heridas con cuidado. Mientras, algo nervioso, le grito a Kent. ¡Te dije que la vigilases, Kent! ¡Te dije que la vigilases! Es culpa mía, es culpa mía. Joder. Por Dios, Glenn, lo último que necesitas es que le eches la bronca de que su mujer puto haya sido atacada. Joder, puto inútil. Nunca me habéis visto así. Y continúo limpiando las heridas. Parecen profundas, pero no han rasgado ninguna arteria ni vena importante. Se recuperará. Y empiezo a rodear esas heridas desinfectadas con las vendas. ¿Tú cómo estás, Howard? ¿Necesitas ayuda también? Estaría bien. Siéntate aquí. Corre. Me siento, me quito la chaqueta. Sí puedo, sí puedo. ¡Joder! Y sin cuidado alguno. Ah. Pero con toda la bondad que pueda, empiezo. Le echo el alcohol directamente en la herida. Y empieza a limpiarlo. Maldito. ¡Aguanta! Hasta en arameo, vaya. ¡Aguanta! Y empieza a desinfectar las heridas del pecho de Howard. Y tratando de atender lo mejor que pueda a estas dos personas. Perfecto. Ethan, Martha, mientras Glenn intenta apañárselas, vosotros veis que Kent ha entrado en shock, está paralizado completamente. Podéis ver un papel arrugado en su mano que lo aprieta con fuerza, aunque seguramente no sea ni consciente de que lo está haciendo, porque está en un shock completo ahora mismo. Le echo un vistazo y miro a mi hija, se lo señalo, mientras yo voy a coger a Alex y se lo voy a poner en el regazo al señor, que supongo que es uno de los motivos por los que está el perro aquí, por si acaso. Es uno de ellos. Alex, venga, haz tu trabajo y ayuda a este buen señor a que se calme. Bueno, iba a decir rápidamente, pero más bien tranquilamente el perro se levanta y se acerca, aleteando un poco con las orejas, y se sienta en su regazo. Y tras unos segundos, unos minutos, Kent empieza a acariciarlo, dejando caer ese papel al suelo y rompe a llorar. Me voy a agachar a coger el papel y se lo extiendo a mi padre, mientras yo me quedo con Kent. Mira a mi padre como de reojo. Dale un vistazo. No se preocupe, todo va a salir bien. Está en buenas manos. Suspiro mientras lo ojeo ese papel. Es un papel escrito a mano, seguramente por el propio Kent. Parece ser que ha recibido la llamada del abogado de Tiris. En ese papel pone a quien ha dejado toda su fortuna. Toda la fortuna está a nombre de la señora Vettel. De la señora Vettel. Así es. La ama de llaves. La ama de llaves. Su ame de llaves. Oh, no. No, 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 no. ¡Y fue el mayor! ¡No me lo creo! No puede ser. No. Os he colado. ¿Tiemblo? Fue el mayordomo y no os habéis dado cuenta. No creo. Ethan se empieza a reír a carcajadas con una risa nerviosa y cada vez que se nota más y más y más forzada. ¿Papá? ¿Qué pasa? ¿Qué pones? Y me acerco con el papel a Howard y a Glenn. Me giro sobre mis talones. La señora Vettel. Se lo ha dejado todo a la señora Vettel. ¿Qué? No.
y golpeo con el papel en el escritorio. No, no es posible, no. Pues claro que es posible, somos idiotas. Y entonces... Dios. Y ni a la Totep y todo, entonces, ¿qué coño? ¿Con quién hemos hablado? ¿Quién vino a la cafetería a hablar con nosotros? ¿Con quién estaba hablando en el zoo? Howard, deberías de quedarte aquí a descansar. Y una mierda. Howard, dame la pistola. Y una mierda por dos. Yo voy, estoy bien, no es más que un rasguño. Puto gato. Estuvimos a punto de morir por esa mujer. Venga, pues Sid, yo me quedo aquí vigilando a estos dos. Kent. Sí. Me acerco, Kent. Sí, sí, sí. ¿Qué ocurre? ¿Dónde estaba vuestra ama de llaves? ¿Sigue en casa? Sí, seguía en casa. ¿Cuánto tiempo llevaba esa mujer trabajando para ustedes? Trabaja para la familia de Tiris desde hace unos 5 o 6 años. Trabajaba para sus... Vamos todos. Los subimos en el coche y que se queden ahí o que se queden aquí, da igual. Cerramos con llave y nos vamos, pero tenemos que ir todos, joder. Howard. Tiris. No cabemos todos. Pues que se queden aquí, hecho llave, vámonos. Está el coche de Kent también, por si... Kent, señor, las llaves de su coche. Démelas. Sí, pero ¿qué ocurre? Y venga con nosotros. Sí, sí. Rebusca rápido, nervioso. Las coge, se le caen al suelo, las vuelve a coger rápido y te las entrega. Vámonos. ¿Y vamos a dejar a Tiris aquí o nos la vamos a llevar? Hay que llevarla. Ahora está estable, no pasará nada. ¿Seguro? Seguro. Bien. ¿Cómo puede estar pasándonos esto? Es absurdo. Venga, va, vamos, vamos. Vamos. Muy bien. Pues os dirigís hacia los coches. Os dirigís hacia los coches. Tiris, conforme la lleváis, empieza a despejarse un poco. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué pasa? Estamos volviendo conduciendo a casa. Tiris, la llevamos a su casa. Pero... No entiendo nada, yo. Han descubierto algo, ¿eh? Ahora mismo está débil. Le vamos a acostar y cuando se recupere le contaremos todo lo que ha pasado. De acuerdo. Y vuelve como a quedarse medio dormida. Pero parece que es por el dolor, por el cansancio. No la notáis tan ensimismada o tan alelada, podríamos decir, por que las otras veces que habéis hablado con ella. Conducís y llegáis rápido frente a la casa de Tiris. ¿A Kent le habéis contado algo de camino o no? Simplemente pues, yo iba en el coche con Kent. No le he dicho nada. Silencio. Mientras Alex iba detrás. Le di algún lametón en la oreja. Perfecto. Pues llegáis frente a la casa. Quedes en el coche, señor DeWitt, y no se mueva. Si ve salir a alguien, que no se le escape. Sí, sí, sí. De acuerdo, estaré atento. Santo Dios, ¿qué pasa? Joder. ¿Hay algún arma en la casa? Que yo sepa, no. No debería. Bien. Perfecto. No se mueva. Y salgo del coche.
Yo voy junto a, yo voy junto a ti, sí. De hecho, si no lo has hecho tú, que asumo que sí, yo habría retirado las llaves del coche. Lo haces tú, sin problema. ¿Algo más puede salir mal aquí? ¿Hay alguna luz de la casa que esté encendida? Sí. La luz del pasillo. La luz se filtra por la pequeña ventanita de la puerta. Es de estas casas que tienen puerta de atrás, supongo. Para un tiene, jardín pero, trasero. Sí, tiene, pero son adosadas, digamos. No se puede llegar desde fuera al jardín trasero. Mierda. Al menos en principio, quizá. Si quedáis toda la vuelta a la manzana, sí que haya un pequeño callejón que entre los jardines y demás. Pero desde donde estáis ahora mismo no es accesible. Pues venga, vamos. Vamos. ¿Tocamos la puerta? Yo, por mi parte, no. entraría directamente por la puerta, normal. Ah, claro, tenemos. Supongo que tendrán ya. Sí, seguramente sí. Claro. Y es Estados Unidos en los años 20, ¿no? Supongo que no habrán cerrado con llave. Seguramente. ¿Tiris va con vosotros o dónde lo habéis dejado? Lo habéis dejado en el coche, sí. Vale. Pues abrir la puerta. La luz del pasillo está encendida, pero no veis a nadie. Aunque se escucha ruido al fondo del pasillo, en la cocina. Huele a algo de carne recién hecha. Sacó la pistola muy lentamente. En la cocina suele haber cuchillos. Avanzo por el pasillo. Sigo a Howard, pero le pongo una mano en el hombro. No para detenerle, simplemente para acompañarle. Avanzáis y podéis ver en la cocina. Glepa primero. Atareada con alguna. Haciendo algo de comer a la señora Beto. Se gira y os mira. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? ¿Habéis encontrado a Tiris? Señora Betel. Aléjese de la cocina, por favor. ¿Qué pasa? Ha ocurrido algo, ¿verdad? ¿Ha muerto? Aléjese de la cocina ahora. ¿Por qué debería de morir? Llevo tiempo pensando qué le va a ocurrir. Nunca mejora. No está muerta. Haga caso al señor Rhodes y salga de la cocina. Vamos al salón. Y se escucha cómo se carga la pistola. ¿Qué saben? Vamos al salón, señorita. Última vez que se lo vamos a decir. Muy bien, muy bien. Se limpia las manos con un paño y lo deja en la encimera. Y camina, pasa entre vosotros, dirigiéndose hacia el salón. Voy a buscar drogas en la cocina, mientras mis compañeros van con ella. Y quita eso del fuego, no vaya a ser que ese puto incendie la casa. No la pierdas de vista, esto no es un gato. Yo voy justo detrás. Vamos con ella. De Howard, sí. Y te digo, desenmartilla eso. Vamos a hacerle caso. En fin, cuéntenme. ¿Qué es lo que ocurre? Creo que le toca a usted decirnos qué sabe exactamente. Glenn, después de estar un rato buscando, y entrarás un poquito después en la conversación, pero cuando tú crees oportuno. No encuentras drogas, pero en un cajón bastante alto de la cocina encuentras material
como algunos péndulos, velas y demás. Material perfecto para realizar hipnosis. ¿Qué es lo que saben? ¿Qué es lo que han descubierto? Usted sabe que la señora tiene mucho dinero, ¿verdad? Sí, lo sé. Llevo cuidando de su familia desde hace años. Y supongo que usted cree que eso le da derecho a tener parte de ese dinero, ¿no? ¿Por qué dice eso? Ah, o sea que no se conforma con una parte, como han estado haciendo todos estos años. Y dejó caer el papel en la mesita del salón. Quiero incomodarla, doy vueltas alrededor suya en el salón. Y yo la estoy analizando totalmente. Todas las respuestas, a ver si son sinceras o no. Os mira a todos y se ajusta a las gafas para leer el papel. Que yo voy a recibir su herencia. Está silenciado, David. Antes de que sigas, algo no me cuadra. En cuanto encuentro ese material, voy corriendo a la puerta. Quiero ver qué está haciendo el señor de White. Está en el coche con Tiris. Está abrazándola. ¿Creen que esto lo he hecho yo? ¿Quién si no? Esa maldita zorra solo tenía que morirse. ¿Perdón? Llevo años cuidando de esa hija de puta desagradecida. Solo tenía que quitarse de en medio. Fue fácil con sus padres. Solo se resiste. Estoy harta. Estoy harto de todos vosotros. Que os meéis, que metéis las narices donde no os llaman. Malditos cabrones. Os recuerdo que es una señora bastante mayor y que hasta ahora era... tenía una pinta bastante adorable. Sí, de hecho yo estoy como... Nadie la ha obligado a trabajar para esta familia. ¿O sí? No, no. Esto es un negocio familiar. Bien. ¿Sabe usted que lo que acaba de hacer es un intento de asesinato? ¿Qué van a hacer cuando una pobre vieja diga que no sabe de qué están hablando? Si apenas me acuerdo de lo que comí ayer. Ha dicho que es un negocio familiar. ¿En qué sentido? Bueno, conocen a mi hijo, ¿no? Creo que sí. Señora, ¿nos cuenta todo o va a empezar a comer por papilla? Y le juro que eso lo va a recordar. Le agarro así un poco del hombro con algo más de violencia. Mire, yo solo quería... En fin. Quedarme con su fortuna, ya saben. Mi hijo me ayudó. Es bueno en lo que hace, pero yo soy mejor. Él solo formó el vínculo. Yo me he encargado de reforzarlo desde entonces. Y ya estaba. Hoy era la noche. Hoy iba a suicidarse. Y lo habéis jodido todos. Malditos cabrones.
Es una pena que nos contrataran entonces. Y que lo diga. Una auténtica pena. Ver sus caras es el mayor asco que he tenido que soportar últimamente. ¿Podéis escuchar? ¿Cómo que...? ¿Podéis escuchar cómo de vuestra espalda las puertas de dobles de ese comedor se escucha a Tirir y dice: ¿Es eso cierto? Y aparece sujetada por Ken. ¿De verdad? ¿Podéis verla? ¿Podéis ver que ha recuperado un poco el color? Dice: ahora lo recuerdo todo. Maldita zorra, querías matarme. Todo este tiempo, todo que se supone que me estabas cuidando. Y eras tú la causante de todo. Mira, nunca he tenido tantas ganas de soltarle una hostia a alguien. Yo no se lo voy a pedir. No veo razón por la que deba de contenerse. En ese momento se suelta de Kent. Empieza a avanzar. Kent le dice: no, cariño, no. Pero no llega a cogerla. Se acerca. Y veis cómo va con la mano abierta. Le va a soltar un guantazo. Y en el último momento cierra el puño. Y le pega a la vieja, a la señora Vettel, en la mandíbula. Haciéndole que el labio se parta un poco y empiece a sangrar. Me gusta la señora Teris viva. La señora Vettel se apoya contra la pared por el golpe. Y no lo escucháis, pero parece que empieza a susurrar unas palabras. Voy corriendo a meterle un trapo en la boca. Cuando lo haces... Lo haces. Pero te mira y te sonríe. ¡Fo! Podéis ver que Tiris, conforme le ha dado el golpe, se ha alejado y está apoyada en la chimenea, que está apagada. En ese momento, en cuanto dices coger a Tiris, en ese momento podéis ver cómo Tiris coge una de las viejas espadas de su padre que hay colgadas, la coge con la funda y se la pone en el cuello a punto para abrirla. Os doy dos opciones. Podéis hacer un control de escaramuza para ver si podéis quitarle esa espada de la mano. Tú, Marta, te das cuenta en ese momento de que ha hecho... seguramente tendría una palabra de seguridad para poder pronunciarla y que Tiris hiciese eso o algo similar. Podéis hacer una tirada de escaramuza o una tirada de hipnosis en el caso de que la tengáis comprada, que creo que es una habilidad general. Yo tengo 5 puntos en hipnosis. Pues todo tuyo. ¿Cuántos te gasta? Pues 5. Hombre. Te gastas 5. Me gasto 5 puntos. Muy bien. Pues no hace falta que tires porque necesitabas un 6. Así que cuéntame. Te voy a dejar a ti que me cuentes cómo justo cuando antes de que se abra esa hoja consigues frenarla. Cuéntame. Me giro. Giro completamente el cuello hacia Tiris. Tiris. Mírame a los ojos. Te mira de reojo. Yo no, mira, no quiero, pero... Mira a Kent. Lo mira. Él te ama. Estás segura. Ya no te van a hacer daño. Se han ido todos los espíritus que te inquietaban. Ya no hay nada de lo que tienes que preocuparte. Solo nosotros. Solo Kent. Te vas a casar, vas a tener un futuro y vas a salir de esta. Es como le empiezan a temblar las manos. Hasta que finalmente deja caer esa espada.
La espada cae. Rebota un par de veces en el suelo de madera. Tyrese cae de rodillas al suelo y empieza a llorar. Se puede escuchar de fondo a la señora Bethel gritando, que con un eco casi distante, gritando: ¡Malditos! ¡Lo habéis jodido todo! ¡Lo habéis jodido todo! Podemos ver a Kent cómo avanza hacia Tyrese y se funden en un abrazo. ¿Alguno de vosotros? ¿Quién de vosotros lleva el mapa que os dieron en la cafetería? Supongo que Marta, que fue la última que lo miró. Sí, puede que lo lleve guardado en el abrigo. Marta, tu abrigo empieza a calentarse. Notas un calor que no es agradable, no te quema, pero no es agradable. Proviene del mapa. Lo saco y lo abro allí mismo. Puedes ver como un pequeño círculo, como si lo estuviese escribiendo una mano temblorosa. Señala una antigua iglesia a las afueras de la ciudad. Creo que ya tenemos un punto de entrega, chicos. ¿Y la llevamos a ella? ¿Llevarme a dónde? Es la impostora. Aparezco por la puerta. Hay que llevarla. Se lo merece. Venga, pues vámonos ya, acabemos con esto, joder. La levanto del suelo, por el pelo. Te voy al coche y abro el maletero. Y te sonríe. Kent os dice: y ya está. Te mira Martha. Está bien, vuelve a ser ella. Está curada. Dime que sí, por favor. Está bien. Cuídela, ¿vale? La coge de los mofletes, pega su frente a la de Tyrese y empieza a besarla mientras las lágrimas empiezan a recorrer sus mejillas. Harían bien en pensar en alguna excusa para la desaparición de su ama de llaves. Eso haremos, te dice Tyrese. No te preocupes. Y muchas gracias, de verdad. Gracias. Agarro a la señora, a la ama de llaves, y la llevo hacia el coche. Cuando la meto en el asiento de atrás, de un empujón, me siento al lado de ella. Forcejeo un poco hasta que la tengo más o menos controlada. Mi libreta de bocetos cae en el asiento que está al lado de mí. No me doy cuenta, pero cae abierta. Creo que ahora vas a conocer a alguien. No sé si te gustará, pero no le gustan los impostores. Voy a echar un ojo a los dibujos que tenga Glenn en la libreta. Por cotillear. ¿Te sientas a mi lado entonces, Marta? Sí, Glenn. Eso, Marta, te sientas a su lado. Por favor, esta tensión sexual hasta el final de la aventura, por favor. Yo salgo el último de la casa y antes de cerrar... señor Kent, ya vendremos en unos días para ver qué tal está la señorita. Claro, les esperaremos. Vengan en un par de días y coman con nosotros. Hablaremos y lo dejaremos todo cerrado. Y tengan más cuidado con el ama de llaves que decían contratar. Sí, creo que nos encargaremos de la limpieza nosotros, de ahora en adelante. Pues nada, al coche y vámonos a la iglesia de la muerte. Howard, déjame conducir a mí hoy. Vale, ok.
Y te doy un par de golpecitos en la espalda. Esos dibujos son como una secuencia de dibujos animados. La típica que vas pasando las hojas y se va produciendo una animación, pero aquí no hay ninguna animación. El cuerpo es el mismo. Es una figura sombría, hecha carboncillo. Lo que cambia son los rostros, uno tras otro. El primero es el de esa señora mayor en el altar que ves en tus sueños. El segundo es el de un hombre. El tercero, una máscara. El cuarto, otra máscara. Y el quinto, también. Todas cambian. El cuerpo es el mismo, pero el rostro es distinto. ¿Estáis preparados para lo que vamos a ver? Me tiembla la voz. Por una vez creo que sí. ¿Acaso tú sabes qué es lo que vamos a ver? Ves tristeza en mis ojos. No lo sé. Lo llevo viendo mucho tiempo en mis sueños. Y creo que son reales. Me giro en el coche, en el asiento, y te miro a los ojos. Y por una vez, no hago ningún comentario jocoso al respecto. Y vuelvo a conducir. Y agarro tu mano, Marta. Con fuerza. Me dejo coger la mano. Conducís. Conducís en dirección a esa iglesia abandonada. Cuando Marta vuelve a echar un vistazo al mapa, se da cuenta de que ese círculo era en realidad una estrella de 5 puntas que se ha acabado de dibujar. La iglesia está a las afueras y tras unos 15 minutos de viaje llegáis. Se escuchan los golpes de la señora Petel. Pero llegáis a la puerta de esa iglesia. La puerta se abre. La puerta se encuentra ante vosotros. Habéis sacado a la señora Betel. Y parece que la iglesia está completamente abandonada. Bueno, pues es aquí, venga. Howard, ¿puedes encargarte de ella? Y miro a la vieja. Sí, la agarro y me la llevo conmigo. En la puerta no había ningún coche, ¿no? Frente a la iglesia. Nada. De hecho, el camino hasta ahí seguramente haya sido un camino de tierra. Es una iglesia que lleva muchos años abandonada. La maleza se la ha comido casi por completo. Nadie pasa por aquí desde hace años. Creo que deberíamos entrar todos a la vez. Asiento. Os dirigís hacia allí. Cuando entráis, podéis seguir viendo algo, puesto que la luz de la luna ilumina el interior de la capilla, puesto que parte del techo está derruido. Se ven penumbras, pero se alcanzan a ver los antiguos bancos de madera rotos, esparcidos sin ningún orden ni sentido por toda la capilla. Podéis ver la ausencia total de figuras de santos y demás. Todo está oscuro y hace mucho frío. Mucho más del que hacía cuando habéis bajado del coche. ¿Vamos? Estoy listo. Vamos.
Empujo a la vieja. ¿Dónde me lleváis? ¿Qué hacéis? ¿Qué es todo esto? Es una sorpresa. Deberíais llevarme a la policía. Y es... Esto oh, no es se preocupe. Él es policía. Hola. Y le pongo el cañón de la pistola en el costado justo. Siga andando, señorita. Malditos cabrones. Podéis encargaros de que no salga de aquí, porque como salga de aquí pienso acabar con todos vosotros. Uy, no creo que salga, no se preocupe. La encañonáis y poco a poco vais adentrándose en esa capilla. Cuando la encañonas, le das un empujón y avanza un par de pasos y se queda justo en el centro. Se queda en silencio y os mira. ¿Y ahora qué? Ya tienes a tu impostora, grito, y el eco retumba en toda esta vieja iglesia. Al principio no escuchas nada. Pero os dais cuenta que tras unos segundos, una especie de niebla empieza a surgir de los ladrillos, de las paredes de esa iglesia. Una niebla espesa, blanquecina. O no, o es negra, o es raro. No es de ningún color concreto, pero de todos a la vez. Es oscura. Y empieza a avanzar en vuestra dirección, desde el altar. Yo no me voy a mover. La empujo a la vieja y la pongo por delante nuestra. Yo retrocedo unos cuantos pasos, llevándome una mano a la boca, con los ojos desorbitados. Ya me queda lo de Marta. Escucháis algo. Algo que retumba en vuestras cabezas y que os hace tener un terrible dolor. Algo os habla en un idioma que no conocéis, pero que entendéis perfectamente. Ahora es mi turno. Habéis obrado bien. Dejádmela. ¿Podemos irnos? Marchad o uniros a su destino. ¿Qué eres? Digo, mientras sigo dando un par de pasos hacia atrás. Muy poco a poco. Perdéis todos 5 puntos de estabilidad y un punto de cordura. Me gusta cómo lo ha soltado, ¿eh? Me gusta cómo lo ha soltado, la verdad. Poco me parece. Pues yo estoy a 2 de estabilidad. ¿Alguno tenía puntos en mitos de Cthulhu o no? No. No. ¿Alguno cree que su personaje puede tener claro de qué se trata? Puede tener una idea bastante aproximada. Sí, yo también diría que algo puedo leerme. Soy artista al fin y al cabo. Martha, Glenn, los dos escucháis en vuestra cabeza. Sí. Soy yo. Habéis servido bien al caos reptante y se os recompensará. Sois conscientes de que estáis ante Niarlathotep, lo que os hace perder 4 puntos más de estabilidad. Yo estoy out de estabilidad. Sí, bueno, estás a menos algo. Si es a menos de menos 5, estás conmocionado. Uf, ok. De hecho, lo primero que hago al escuchar la voz es darle la mano a Glenn de nuevo y apretar muy fuerte. Un grito de
la señora Vettel interrumpe porque esa neblina le ha rozado una de las manos, grita de dolor. Y podéis ver cómo sus dedos empiezan a temblar y a deshacerse lentamente. Empieza a caerse la piel, más tarde el músculo, tendones y los huesos. Me doy la vuelta y me voy para la puerta. ¿Qué hacemos aquí todavía? Sí, es como... Deberíamos irnos. Vámonos, yo se empujo un poco, ¿eh? Sí, yo también. ¿Salís todos? Si salimos por la puerta, cierro las puertas de la iglesia. En plan, aquí no ha pasado nada. Igle, que le veo dudando y me da miedo. Es que yo estoy escribiendo y es como, no, por favor. Puedes arrastrarme, Marta. Sin problema, de la mano. Salgo contigo. Vale. Pero voy como un cascarón, roto por dentro. Porque mi pilar de cordura se ha roto. Ok, pues voy como tirando de ti. Vamos, vamos. Y conforme salimos me lanzo a los brazos de mi padre. Mientras la abrazas, Ethan, mientras la abrazáis, seguís escuchando esos gritos que se hacen más fuertes. Howard, vas a cerrar y a trancar la puerta. Fu. En ese momento puedes ver a la señora Vettel, que empieza a avanzar hacia ti, caminando, a trompicones. Y de repente puedes ver cómo su cara empieza a desaparecer. Te das cuenta de que apenas quedaba esto de cara, todo el cráneo había sido comido ya por la niebla, haciendo que caiga al suelo. Toda su piel se despedaza, se arranca jirones, algo invisible la está arrancando, partiendo los músculos, como si metieran los dedos y los abrieran, partiendo huesos. Y en ese momento... cierras la puerta. Y... os diría que hasta aquí la aventura, pero antes de eso me gustaría que me contarais qué es de nuestros protagonistas. ¿Cuánto tiempo ha pasado? El que creáis conveniente. Me es indiferente. Pueden ser tiempos diferentes, pero contadme, dadme un dato de qué ocurre con... vosotros. Esa misma noche, 2 semanas después, 2 meses, me da igual. Pues un tiempo después, Ethan sonríe a su hija frente a una tienda extraña. No se ve muy bien qué se hace en esa tienda. ¿Cómo no voy a estar nervioso? Seguro que duele. Pero bueno. ¿Y estás segura de que este símbolo es lo que tengo que tatuarme? Sí, ya lo he comprobado 1000 veces. No quiero que te tatúes algo que no debas tener. Bien. Bien, espero que... que sea el símbolo correcto. Y me meto en la tienda, abro la puerta, me giro y digo, espérame fuera, no quiero que me oigas gritar. Papá, te esperaré aquí. Y levanto el papel con el símbolo y se ve una estrella de 5 puntas, un poco curvada, con una especie de ojo en su interior. Mi yo de la universidad no se lo creería. Y cierro la puerta mientras sonrío. Lo siguiente que se escucha minutos después es un grito de dolor, más de sorpresa quizá, pero de dolor. Y el resto. En mi caso,
un mes después, llevo como semanas encerrada en la oficina, a veces sola, a veces acompañada de Glenn. Le pido ayuda para toda la información que necesito. Me he vuelto loca con lo que nos ha pasado y necesito informarme sobre todo. No puedo dormir una sola noche si no he leído un nuevo artículo. No puedo dejar los libros a medias. Y por desgracia eso está afectando a mi matrimonio. Así que seguramente haya discutido con mi marido esta noche y esté pasándola leyendo junto a Glenn en la oficina. Glenn está a tu lado y trata de averiguar, de obtener respuestas. Has notado en él que a veces está ausente. Pierde algún recuerdo inmediato. Es normal. Habéis vivido muchas cosas que un cerebro humano no podría explicar. Pero sigue a tu lado. Glenn cree que eres la única que lo comprende. Y te ayuda fervientemente. Sin embargo, por las noches, en un sótano de ese mismo edificio, vemos un cuadro. Glenn está pintando delante de él, con los ojos en blanco. Oímos una voz que nos suena bastante, la de Robert Blake. Lo haces muy bien. Muy, muy bien. Le va a encantar. Cuando nos alejamos, vemos como una cucaracha negra sale de mi nariz y entra por mi boca. Sigue ayudando a esa chica. Haz que entienda la verdad. Y nos alejamos, viendo ese cuadro, con esa misma figura, ese mismo cuerpo que estaba en mis apuntes, una y otra vez repetido. Y mientras una nube negra empieza a surgir de detrás del cuadro y moverse por mis pies, el rostro que vemos esta vez en ese cuerpo es el rostro de Marta. Perfectamente delineado, con cada detalle sutil, pero más oscuro. Pronto lo entenderá, digo. Pronto lo entenderá. Y Alex. Y Howard, perdón. Cuéntame. Howard sube por unas escaleras destartaladísimas. Sube lentamente a ver la puerta de su oficina con las increíbles vistas al edificio de enfrente de ladrillo. Ya descrito en un par de ocasiones. Entra, cierra y pone una pequeña plaquita encima de donde estaba su asiento, en la que cuenta el éxito en un caso reciente. Estamos cosa de unos meses después de que todo esto sucediese. Lo vemos desaliñado, coge su botella, porque ya se ha gastado todas las que se tomaba Glenn, así que coge una de las suyas. Ya nadie viene por la oficina, pero él sigue con la increíble empresa de Oaks and Company de investigación. Pero él no se ha percatado hasta ahora que sentado en el asiento donde se solía sentar Martha hay una figura vestida de negro con un sombrero de copa abotargado. Howard saca la pistola. ¿Qué coño haces aquí? Vaya recibimiento, ¿no? ¿Qué quieres? Habíamos acabado con todo esto, joder. Amartilló la pistola. Hay una cosa que deberías saber, y es que se acerca hasta se acerca
con la pistola en la frente, sigue empujándola hasta ponerse a la altura de tu oído. Dice: nunca es suficiente para dañar la Zotep. Y fundimos. Y ahora sí, con esta última escena, dando lugar a una nueva serie protagonizada por Howard Oaks y su curioso amigo, damos por finalizada nuestra aventura de la noche que morí. Así que, hasta aquí. ¡Joder! Y bueno, esto ha sido todo. Una aventura, ya habéis visto, muy especial. Yo os dije que no podía contaros mucho, pero que era una aventura especial por varias razones y por la que la he elegido. Una de las razones es por la baja mortalidad que tiene, porque tiene muy baja mortalidad y es la primera vez que veo algo así en una aventura de Cthulhu. Es muy raro ver algo así y me resulta interesante jugar algo así. Y la otra gran cosa interesante que tiene es que, bueno, ya sabéis que Sombra sobre Filmland entremezcla los orígenes del terror en el cine con los mitos. Y en este caso esta aventura, yo siempre la describo de la misma forma cuando juego con alguien que la ha jugado, a quien le puedo hacer spoilers, es que es una aventura... El género de terror es ver un capítulo de Scooby-Doo, porque todo parece súper paranormal hasta que te das cuenta de que simplemente era la persona que menos sospechas en el principio y no hay nada paranormal detrás de el todo puto esto. Mayordomo, tío. El puto mayordomo. Maldita sea. Sí, nos las has metido dobladas. ¿Sabéis lo más bonito de todo? Que al acabar la primera sesión, lo primero que dijo Alex al acabar fue: seguro que ha sido la puta madre James. Pero no hay que hacerle caso a los muertos. Me llevo acordando de ese momento desde que acabamos la primera sesión. Imagina, pero resolverlo súper pronto. No, es el mayordomo, ya está, chavales. Sí. Y bueno, le he metido, trae un pequeño como módulo aparte en el que le puedes meter el encuentro con Nyarla Zotep y con ese ser y demás. Que bueno, pues me parecía curioso porque me parece que es un poco... El final normal es un final bastante anticlimático, depende de cómo lo lleves. Y bueno, oye, no voy a perder una oportunidad de meter a Nyarla Zotep en el canal, que nunca había salido, pues mira, era el momento. Entonces, bueno, que sepáis que se puede jugar obviando toda la parte de Nyarla Zotep. Y simplemente pues son unos impostores de pacotilla que sí que saben, le dan a la hipnosis, pero básicamente todos los mitos son hombres sueltos que ni ellos mismos sabían muy bien lo que significaban. Qué guay. Y bueno, qué guay. Pues, estas han sido nuestras 5 sesiones. Al final, espero que os haya gustado mucho a mis jugadores y a todos los que nos habéis estado viendo, que además habéis estado bastantes hoy por aquí. Y nada, un grandísimo placer haber podido dirigir esta partida. Muchas gracias a Sam, a Sandra, a Alex y a Víctor. Como siempre, antes de nada, de que os vayáis, recordaros que estoy haciendo cositas que vais a empezar a ver dentro de poco en el canal que tiene Sam del Tesoro Interior. Dentro de poco también le haré una visitilla por ahí a Alex. Y así que ya sabéis que si lo estáis viendo en YouTube, tenéis por abajo todas las redes sociales y demás. Y recordaros también que seguramente la semana que viene, de hecho ahora me voy corriendo porque tenemos una reunión, pues seguramente la semana que viene empecemos a dirigir Guamache. Así que, qué bueno. Estad atentos, ya sabéis, por abajo tenéis toda la información de todo. Y nada, muchas gracias, chicos, muchas gracias por la pedazo de partida que habéis hecho, gracias por vuestras interpretaciones, que han sido geniales. Vuestras subtramas y vuestros trasfondos han sido maravillosos, han sido de 10. Así que nada, muchas gracias y gracias a los que nos habéis visto y nos vemos en la próxima. Así que un besito y cuidaros. Gracias. Chao. Adiós. Chao. Corazones sobre Filmland.